Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK, tercer día ya de análisis de Strixhaven, color por color, carta por carta, construido y limitado. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el día de ayer con el color blanco, y es, yo no he visto la colección. Bueno, alguna carta suelta he visto, ¿vale? Pero no la he visto completa. Así que la voy a ver por primera vez prácticamente. Casi como seguro como la mayoría de vosotros, ¿no? Que en muchas situaciones la mayoría de personas no ha visto todas las cartas de la colección, ha visto las demás llamativas, pero no todas. Voy a intentar ir rápido, aunque luego me enrollo un montón con mil cosas, ya lo sabéis, pero voy a intentar hacerlo más o menos rápido, que vaya todo fluido, a ver si consiguiésemos bajar de los 50 minutos. Por favor, que no se vayan todos los vídeos a una hora. Primera carta, Sustracción Arcana. Común, instantáneo, la criatura objetivo obtiene menos 4, menos 0 y aprendes. Me parece que es una buena carta para construido y una buena carta para limitado. El efecto no es muy bueno, pero no pasa nada, no pierdes carta. Y además tutoreas una carta de elección, como ya sabéis, de tu banquillo, lo cual siempre está bastante bien. Archimago, emérito. Por 4 es un 2-2, es hechicero y es humano, buenos tipos de criatura, tiene la habilidad de hechicería, es decir, siempre que lances o copies un instantáneo o un conjuro, robas carta. A priori esta carta es muy buena, las típicas cartas que... Esto ocurre mucho, por 4 una criatura que es 2-2, 2-3, que cuando sucede algo robas otra carta adicional. La carta es muy potente, el problema es que por 4 es un 2-2. Es muy fácil que te lo maten, hipotecas un cuarto turno de una partida para una criatura que cuando la juegas no hace nada directamente y que además exige instantáneos o conjuros. Parece muy buena, pero luego es la típica carta que desgraciadamente no acaba viendo juego. Por mucho potencial roba cartas que pueda suponer, pero en sí la carta como permanente, como 2-2 por 4 de mana, pues es bastante, bastante endeble. Así que es una carta que yo creo que no se verá en construido, pero en limitado, si tienes un mazo con bastantes instantáneos y conjuros, yo creo que merece la pena jugarla. Brujisapo Aturdidor. Por 2 es un 2-1. Es hechicero, ¿vale? Un buen tipo de criatura. Rana, como la rana Gustavo. Esto yo no sé si... Ah, bueno, de Gustavo solamente será en España, ¿verdad? Bueno, ya me entendéis. La rana de Barrio Sésamo. Bueno, el caso es que es hechicero, que es un buen tipo de criatura. Luego es rana, que no es relevante. Pero por 2 un 2-1 destello que cuando entra en juego, la criatura objetivo que controla un oponente obtiene menos 1, menos 3 hasta el final del turno. Es un 0 en construido porque... No es suficientemente potente, ni la habilidad es suficientemente relevante para construido, pero el limitado me parece que es buena carta. El limitado se va a jugar, es común, y bueno, por 2 un 2-1, que lo puedes jugar a velocidad instantánea en cualquier momento y que además tiene un pequeño efecto sobre la partida. Es el típico oso, bueno, el típico 2-1, mejor dicho, por 2, que cumple para limitado. Venga, siguiente carta, Enterrar con libros. Por 5, instantáneo, cuesta 2 menos lanzar este hechizo si se hace objetivo a una criatura que esté atacando, a una criatura atacante, y pones esa criatura, bueno, pones la criatura objetivo en la biblioteca de su propietario en segundo lugar desde la parte superior. Obviamente es un 0 para construido, porque 5 son muchos manas para construido, para el efecto que tiene, que no está mal el efecto de poner una criatura en el top segunda, por arriba, que encima cuesta 2 menos para una criatura atacante. Oh, espérate, a ver, por 3 de mana un mazo azul quiere esta carta a velocidad instantánea. Uy, espérate, a lo mejor tengo que cambiar de idea. No sé si creo, no creo que se vaya a jugar de base esta carta, pero es verdad, no es tan mala para construido, para mazos que se quieren defender. Al fin y al cabo es como quitarte, para siempre no, pero quitarte de en medio una criatura que te está atacando por 3 de mana a velocidad instantánea. Donde sí que es buena es en limitado. En limitado es muy, muy buena y es común. El construido no es buena, ¿vale? Ya digo que cuesta 5 de por sí, 3 cuando te están atacando en el mejor de los casos, y la criatura, bueno, la ponen en el top, segunda por arriba, que no está mal, te la quitas de medio al menos durante un tiempo y no has perdido carta y el oponente, o sea, tú has perdido carta, pero el oponente también ha perdido una carta que tenía en juego, así que en cuanto a tiempo no pierdes, no está mal la carta. No creo que se juegue en construido. Sorprendería que se viese esto en construido. En limitado es muy buena como removal. Además, el azul no suele tener acceso a este tipo de hechizos que te quitan del medio una criatura. Organizar. Por 2, instantáneo, mira las dos primeras cartas del top del mazo, de la parte de arriba del mazo, pon cualquier cantidad de ellas en tu cementerio, y el resto en la parte superior de la biblioteca en cualquier orden, y luego robas carta. ¡Wow! Esta carta es muy chula. O sea, es un instantáneo que cuesta solamente 2 de maná. Coges las dos cartas del top de tu mazo y puedes tirar las dos al cementerio, tirar una al cementerio o no tirar ninguna al cementerio. Luego las devuelves, si es que devuelves alguna, en el orden que tú quieras y robas una carta. Está bastante chula. Está bastante chula porque la opción de poder tirar cartas al cementerio la hacen más interesante. Es como un optar. Realmente la carta es parecidilla a un optar. Cuesta el doble, pero con un efecto más interesante, más versátil, que no solamente es manipulación de bibliotecas, sino que además es el doble de un optar. Digamos, es como un adivinar dos, pero tirando al cementerio. Es como un optar duplicado, por eso cuesta el doble, pero que además te permite tirar al cementerio. Esta carta no es mala.
No es mala. La gracia del Optar, el Optar es tan bueno porque cuesta solo uno. Y uno es muy fácil de pagar. Pero dos es el doble de difícil de pagar que uno, ¿entendéis? Quiero decir que, solo es dos, pero es que eso, dos es el doble que uno. El doble, y el doble es mucho. Bueno, entonces, no la veo mala del todo para construido, para limitado. Veréis cómo hay mazos que la juegan en construir esta carta. La veo chula, la veo bastante interesante. Y en limitado igual, en limitado a poquita sinergia que tengas con cementerio, ya vas para adelante con esta carta, e incluso prácticamente sin sinergias con cementerio la puedes utilizar. Siguiente carta, dividir entre 0 por 3 instantáneo. No se puede dividir entre 0. Bueno, sí, da una indeterminación. Bueno, pues el caso es que, bueno, o sea, básicamente como que no se puede. Instantáneo por 3, regresa el hechizo o permanente objetivo con valor de mana 1 o más a la mano de su propietario. Y aprendes, a ver. Esto no contrarresta hechizos que sean de coste 0, ¿vale? Solamente, digamos, contrarresta hechizos que sean de coste 1 o más. Espérate. Valor de maná de 1 o más a la mano de su propietario regresa a velocidad instantánea por 3 de maná y encima aprendes, te buscas una lección. Estoy leyendo algo mal aquí, estoy interpretando algo mal de esta carta. Es demasiado buena. O sea, al decir regresa el hechizo, quiere decir un hechizo que están lanzando, ¿vale? Que está en la pila, esperando a resolverse, que aún no se ha resuelto, pero que está en la pila. Lo puedes, digamos, contrarrestar devolviéndolo a la mano, lo cual me parece bastante. Está guay, ¿vale? O sea, sí, se lo devuelves a la mano y lo puedo volver a jugar. Esa es la desventaja, ¿no? Pero también lo hace con permanentes. De valor 1 o más a la mano de su propietario a velocidad instantáneo. Y encima aprendes. Guau, esta carta es muy buena. Es muy, muy buena. Muy buena porque devuelve cualquier permanente objetivo. Claro, no devuelve tierras, ¿vale? Tienen que ser ni tierras, porque tienen que ser de coste 1 o más. Ni tierras ni hechizos que sean de coste 0. Aunque bueno, que va a subir un hornito, pero en Magic Arena. Ya sabéis que estos vídeos son un poco orientados a Magic Arena. Entonces, de coste 0 hay muy pocas cosas que puedas subir a la mano relevantes. Por no decir ninguna relevante. Pero el hecho de. Es útil, es una carta útil que encima te da una lección desde el cementerio, desde el banquillo. Está guay. Esta carta la veo muy buena en construido. Y la veo también muy buena en limitado. Se va a jugar seguro en construido. Y en limitado igual, mismo efecto. Es incluso más relevante este efecto en limitado que en construido. Muy buena carta, sin duda. La típica no funciona con tierras, pero con lo demás sí. Strix del sueño. Por 3 es un 3-2 ave, ilusión, no son tipos de criatura importantes, que vuela. Por 3 es un 3-2 vuela, ¿vale? Que cuando sea objetivo de un hechizo lo sacrificas, el pobrecillo se muere. Esto pasa mucho con muchas ilusiones, ¿no? Y con espíritus y cosas así, que cuando les hacen objetivo de cualquier tipo, ya sea de un. No, en este caso es solamente de un hechizo. ¿Vale? Si le haces objetivo con cualquier otra cosa que no sea un hechizo, no se sacrifica, pero si es un hechizo, lo sacrificas. Cuando el Strix del sueño muera, aprendes. Vale, o sea que tenemos por 3 un 3-2 que cuando muera, es decir, siempre que sea objetivo de un hechizo va también a morir, por ejemplo, automáticamente. O sea, quiere decir que los hechizos de exiliar no lo exilian porque se muere antes. Por eso digo que está bien. Obviamente la carta no es tan buena. No es tan buena, ¿por qué? Porque si fuese cuando entra en juego la habilidad, es cuando sería brutísima. En cambio, si es cuando muere, es mucho más complicado que sea tan buena. Porque ¿qué mazo querría jugar por 3 un 3-2 vuela? Es que no está mal la carta. No está mal, pero es lo que digo. Es una buena carta. Pero ¿en qué mazo de estándar o de histórico meteríais por 3 un 3-2 que vuela? Es poca cosilla, ¿no? Hoy en día, digamos, para construido. El limitado es una bomba, obviamente. El limitado por 3 un 3-2 vuela está genial. Que encima cuando muere te da otra carta. O sea, una carta desde el banquillo de elección que tú desees, ¿no? O sea, está bastante bien en limitado. Y en construido la veo guay también. Es buena carta. El problema es qué mazo con azul querría jugar este tipo de criatura. Porque con azul generalmente son mazos de control. Los mazos de control no suelen ser proactivos jugando criaturas, ¿vale? En el azul. Y los mazos agresivos con azul, digamos, mazos, por ejemplo, en histórico tenemos los mazos flash. Generalmente las criaturas buenas, un poco más ofensivas, suelen tener destello y los puedes jugar a velocidad instantánea. Si en lugar de ilusión fuese espíritu, todavía, pero no, es que ni siquiera es espíritu para el mazo de espíritus, por ejemplo, de histórico. Así que yo creo que la carta está bien, pero no sé si va a haber juego en estándar o en histórico. Es que no le veo el hueco en ningún mazo. Ya lo veremos, tiempo al tiempo. La carta es buena, ya digo. Embustera de la Escarcha. Por 3 es un 2-2 vuela, es hechicero, buen tipo de criatura. Bueno, digo siempre hechicero, buen tipo de criatura, y luego no hay mazo de hechiceros. Bueno, en histórico hay una posibilidad de hacerlo, pero no es bueno. Cuando la embustera de la Escarcha entra al campo de batalla, giras la criatura objetivo que controla un oponente, ¿vale? Y esa criatura no se endereza. Guay, es una buena carta para limitado. Es la típica carta. No me acuerdo cómo se llama.
En M19 y en M20 había un lince que era igual por 3, un 2-2, que giraba una criatura y esa criatura no se enderezaba el siguiente turno, pero no volaba. Y esta sí vuela. Esta carta es bastante buena en limitado y es común, se va a ver mucho. En construido es un 0. Este tipo de efectos, este tipo de criaturas por 3, un 2-2, aunque vuele, aunque gire y deje girado una criatura, no es suficientemente buena para construido, pero es muy buena en limitado. Dominio ingenioso por X y 3. Conjuro. Puedes pagar 3 en vez de pagar el coste de mana de este hechizo. O sea, es decir, en lugar de pagar la X, entiendo, ¿no? Si se pagó 3, robas 3 cartas y luego un oponente crea 2 fichas de tesoro y adivina 2. Vale, o sea, yo puedo por 3 de mana robar 3 cartas, que está bien, pero el oponente recibe 2 fichas de tesoro que son unas fichas de artefacto que se pueden sacrificar para dar un mana de cualquier color en cualquier momento. Y además el oponente adivina 2. Le está dando bastantes cositas. Tampoco son cruciales, pero si lo haces al principio de la partida te vas a arrepentir si le das 2 manas extras. O sea, en el 10º turno pues da igual darle 2 manas y que adivine 2. Bueno, da igual, no da, pero sería peor. En cambio, si no se pagó ese coste, robas X cartas. Bueno, típico hechizo masivo de robar cartas con la posibilidad de pagar solamente 3 y robar 3, que no está mal. Yo creo que para construir esa carta no creo que vaya a haber juego, porque hay otros hechizos similares, tipo, por ejemplo, Catwick, por ejemplo. Pero hay varios hechizos así de este estilo, de poder robar muchas cartas por cantidades de mana altas. Por ejemplo, este hechizo por 6 de mana robas 3. Lo que pasa es que este hechizo, si tienes mana infinito, robas infinito. ¿Entendéis? El problema que yo veo es que robas tú. Si dijese el jugador objetivo, molaría más porque podrías matar por mazo al rival, por ejemplo, ¿no? Haciéndole robar todo su mazo y haciéndole perder. Entonces yo creo que es una carta que en construido no creo que vaya a haber juego, sinceramente. Y en limitado tampoco la veo demasiado buena. ¿Por qué? Porque cuesta demasiado mana robar 2 cartas cuesta 5 de mana, robar 3 cartas cuesta 6 de mana, y si lo quieres hacer solamente por 3 de mana, el robar 3 le está dando también una ventaja al rival, ¿no? Me sorprendería que este hechizo se jugase, sinceramente, a primera vista no me parece que sea jugable. A lo mejor luego me equivoco y empiezan a jugar los mazos porque la ventaja tampoco es para tanto, dar 2 de mana y adivinar 2, en el fondo no le estás dando ninguna carta al rival. Bueno, sí, 2 permanentes, que son esas fichas de tesoro que puedes sacrificar para dar mana. No la veo demasiado buena, a lo mejor me equivoco. Guía Kelpie, por 3 es un 2-2 bestia que lo giras y endereza otro permanente que controles, o lo giras y gira el permanente objetivo. Activa esta habilidad solo si controlas 8 o más tierras. O sea, la segunda habilidad es difícil de activar. Pensad, este tipo de bichos en construido es malo, ¿vale? En construido esto no vale por 3 un 2-2 que gira o endereza cosas, no vale para nada, ¿vale? No se va a jugar en construido, es un 0 en construido. Pero en limitado es muy bueno, porque para empezar es un bicho que da maná, dado que puedes enderezar una tierra. Por ejemplo, yo tengo una tierra, o sea, el color azul generalmente, nunca da maná ninguna criatura azul. Generalmente eso está limitado a las criaturas verdes. Alguna vez alguna criatura roja también da maná, pero generalmente es el color verde el que tiene criaturas que da maná. Entonces, una criatura azul que da maná es una novedad. No es que sea una novedad, es algo muy poco habitual. No es la primera de la historia, ¿eh? Ahora mismo me acuerdo, había un hechicero que pagabas 1 y te daba 3 o algo así. Lo girabas pagando 1 y te daba 3 en quinta edición o en cuarta edición o algo así. O en Ice Age puede ser. ¿Os acordáis los viejos del lugar? O sea, no es el primer bicho azul que da maná, ¿vale? De la historia. Y este no da maná. Este, de hecho, lo que hace es enderezar permanentes. Puedes enderezar cualquier permanente que no sea el mismo. Puedes enderezar una tierra que has girado para sacar maná, o una criatura que atacó, o cualquier cosa. Y luego, lo de girar permanentes es una muy buena habilidad. Eso sí, hay que tener 8 tierras, pero a partir del momento en el que las tienes, es buena habilidad. Es una buena carta para limitado, bastante buena para limitado. Y en construido, digo, es un 0. Orientación de la mentora. Por 3 es un conjuro que, cuando lances este hechizo, lo copias si controlas un planeswalker, un clérigo, un druida, un chamán, un brujo o un hechicero, que son, digamos, los 5 tipos de magos, uno por cada color. El clérigo es el mago blanco, el druida es el mago verde, el chamán es el mago rojo, el brujo es el mago negro y el hechicero es el mago azul, entiendo, ¿no? No sé si esta terminología, estoy utilizando la terminología correcta o si Magic ha hecho oficial esta terminología, pero es lo que se entiende, ¿no? Es uno por cada color y son los típicos tipos de criatura que encontramos en esos colores, ¿no? El clérigo es el blanco, el druida suele ser verde, los chamanes suelen ser rojos, los brujos suelen ser negros y los hechiceros suelen ser azules. Suelen, no siempre, pero... Bueno, el caso, que... A ver, por 3, adivinas 1 y robas 1. Es una caca, ¿vale? Pero si tienes alguna de todas esas cosas, es por 3, adivinas 2 y robas 2 cartas. Aún así no está tampoco muy allá, ¿vale? O sea, es una carta mediocre para construido, esto no se va a jugar en construido, aunque se copie. Hombre, a ver, hay algunas cartas que se benefician de copiar hechizos. De hecho, aquí tenemos una, ¿no?
¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Hechicería. La habilidad de hechicería, en inglés Magecraft, que siempre que lances o copies un hechizo, o sea, es decir, contaría, por ejemplo, esto como doble para esa carta, por ejemplo, pero ya está, o sea, para Magecraft está guay, pero ahí se acabó la historia, ¿vale? La carta creo que no es buena para construido y en limitado, bueno, en limitado un robacartas de estos de por tres robados, si tienes planeswalkers, clérigos, druidas, chamanes, brujos, hechiceros, merece la pena jugarla. Pero es que si no, pensando mal, la que es por tres, adivinar uno y robar uno. Un conjuro. Así que la carta no la veo muy allá para construido ni para limitado, pero bueno, en limitado, si tienes suficientes tipos de criatura de este estilo, puede merecer la pena llevarla en tu mazo para un robados típico, robados por tres de mana. Con un pequeño extra, ¿vale? Bueno, transformación errática por 2 es un conjuro, es una lección, es decir, una lección que puedes aprender desde el banquillo con cartas de aprender. Hasta el final del turno, el permanente objetivo que no sea tierra pierde todas las habilidades y se convierte en una criatura rana azul con fuerza y resistencia base 1-1, ¿vale? O una criatura pulpo azul con fuerza y resistencia base 4-4 a tu elección, ¿vale? La idea es, puedo, digamos, ¿hasta qué turno? Hasta el final del turno nada más. Puedo convertir una criatura del rival en un 1-1 o en una criatura mía en un 4-4. Es una pequeñísima ventaja. No creo que sea una de las lecciones buenas. En cambio, en limitado no la vas a jugar de base esta carta, pero la vas a tener en el banquillo. Y en alguna circunstancia, en alguna situación especial, te puede merecer la pena. Imagínate que el rival tiene un 5-5 que vuela, que bloquea a tu 4-4 que vuela. Pues bueno, en un determinado turno aprendes esta lección, la juegas, lo conviertes su criatura en un 1-1 que no vuela y ya está, y atacas, ¿no? Así que atacas y ganas. Quiero decir, o sea, la carta es mala, ¿vale? No se va a jugar en construido ni se va a jugar en limitado. Pero como es una elección, en limitado la vas a tener en el banquillo, si la necesitas la vas a aprender. En construido jamás se va a jugar esto ni de base, ni de banquillo, ni de nada. Opción múltiple, por X y azul, conjuro. Esta carta es muy chula, ya me acuerdo porque la comenté en su día cuando salió el spoiler de esta carta. Y tiene un modo de juego muy peculiar que es la única en su especie. Si X es 1, o sea, es decir, en lugar de que la X signifique pagar más maná para que haga más efecto, la X significa pagar más para que haga diferentes efectos. Si X es 1, adivinas 1 y robas carta, ¿veis? Por 2, adivinas 1 y robas una carta. Mediocre, pero algo es algo. Si la X es 2, o sea, por 3 de maná, puedes elegir un jugador y ese jugador regresa a una criatura que controla a la mano de su propietario. La criatura que dicho jugador elija. Por 4 de maná, crea un 4-4. Por 5 de maná, hace todo lo anterior. El caso es que esta carta yo creo que... A ver, la puedes jugar por 2, 3 o 4 de maná, pero es un poco mediocre por cualquiera de esos tres costes. Pero si hace falta, la juegas. La gracia de esta carta es jugarla pagando 5, haciendo que la X sea 4. O 4 o más. No tiene sentido pagar más de 4, pero bueno, si te apetece, pues hazlo. Haz todo lo anterior. Entonces ya, por 5 de maná, pones un 4-4... un jugador se regresa una criatura a la mano y adivinas uno y robas una carta. Por 5, no creo que sea una carta jugable para construido, a pesar de todas las opciones que tiene, todas estas múltiples opciones que tiene, no creo que sea ni siquiera una carta para construido, pero es tremendamente consistente para limitado. Por 5, hacer todo esto está guay, en limitado bastante buena. Lógico, es una rara, ¿qué esperas? En limitado tiene que ser buena, todas las raras tienen que ser buenas en limitado, o casi todas. Examen sorpresa, cuidado, examen sorpresa. Por 3 instantáneo, robas carta y aprendes. Esta carta es buena. Esta carta es buena. No sé hasta qué punto se va a jugar el tema de aprender y lecciones, ¿vale? Pero yo creo que se va a hacer un hueco en Best of One en Magic. Sobre todo cuando llegue septiembre y rote fuera de estándar el Trono del Drain, que es una colección muy poderosa. Estas cartas ganarán valor. Ganarán valor porque va a haber una bajada de poder de las cartas. Ahora mismo es muy difícil jugar estándar porque las cartas, los mazos son muy poderosos por culpa del Trono del Drain, que es una colección muy poderosa. Así que en septiembre, cuando rote, yo creo que si ahora, por ejemplo, las cartas de aprender y lección no acaban de hacerse hueco, yo creo que darle unos meses, cuando llegue septiembre, veremos que esas cartas empiezan a despuntar. Es una carta que la veo bastante chula para construido, es un tutor de lecciones a velocidad instantánea por 3 que encima robas carta, o sea, es un 2x1, 2x1, ¿qué más se puede pedir? Y luego en limitado lo mismo, en limitado está guay, un instantáneo por 3, robo carta y encima aprendo una lección del banquillo. Que en el peor de los casos que te buscas una transformación errática, bueno, pues algo es algo, ¿sabes? Has robado una carta, eso es un 2x1, por 3 a velocidad instantánea he robado una carta de mi mazo y yo esta carta, pues vale, no está mal. Para limitado está guay y para construido, como os digo, también. Descartar por 2 instantáneo contra esta criatura o planeswalker a menos que su controlador pague 3.
Cuando leí esta carta la primera vez, no leí lo de criatura o planeswalker y pensé que era una especie de fuga de mana que habían sacado otra vez el Mana Leak, el mítico Mana Leak que salió en Stronghold, en Fortaleza, muchísimos años. Si ese hechizo es contrarrestado de esta manera, exílelo en vez de ponerlo en el cementerio de su propietario. Bueno, está guay lo de que exilie el hechizo. Esta carta... iba a decir, no es mala, pero es que hay counters... A ver, hay counters más consistentes ahora mismo. O sea, no se va a jugar, ¿vale? Resumiendo. No se va a jugar, yo creo, en construido, porque hay counters mejores en histórico y en estándar ahora mismo. Hay counters más versátiles que este. El problema es que se juegan muy poquitos planeswalkers. Si estándar estuviese plagado de planeswalkers, os diría, mira, sí, esta carta se jugará porque es versátil, te puede contrarrestar las criaturas de los mazos agresivos y además los planeswalkers de los mazos de control. El problema es que esta carta está guay contra mazos de criaturas, pero es mala contra los mazos de control porque los mazos de control no juegan planeswalkers. Si hubiese planeswalkers, os diría que la carta es buena, pero como no hay planeswalkers ahora mismo que se estén jugando mucho, sí, algún planeswalker hay, ya lo sé, pero ¿cuántos Sugin te han jugado en el último día? A lo mejor ni uno. O yo que sé, ¿qué planeswalker es? El Garruk, Golgari, te han jugado en la última semana al menos uno. En estándar no se están jugando planeswalkers y en histórico muy poquitos. Entonces, ya digo, es una carta que requiere un metajuego propicio para ella. Así que por eso digo que no creo que se vaya a jugar en estándar, al menos de momento, por mucho que exilie la carta contrarrestada. Y el limitado le pasa un poco más o menos lo mismo. El limitado, el problema es que ese paga 3 más... En limitado es peor que en construido. En construido los mazos tratan de apurar mucho el mana, tratan de hacer lo que se llama la curva de mana y aprovechar todo su mana todos los turnos, donde se hace más relevante este tipo de hechizos de pagar más por un hechizo o contrarrestarlo. En cambio, en limitado eso no pasa tanto, porque no te puedes construir una curva de mana perfecta. Y en limitado, a ver, no es mala del todo. Se puede jugar en construido, se puede jugar en limitado, pero yo creo que no se va a ver en construido, que no se va a jugar, y a menos que el metajuego cambie en un futuro. Y el limitado creo que le va a pasar un poco más o menos lo mismo. Reesculpir. Por 2 instantáneo, exilia artefacto o criatura y su controlador crea una ficha 4-4. Es la típica carta que dices, ¿esta carta es contra las criaturas del rival o para que mis artefactos o criaturas se conviertan en 4-4? Generalmente es una carta que se queda como, hey, ¿no estáis viendo a Doraemon? Uy, tenía la cámara mal colocada. ¿Esto qué es? Vale, ya tenéis ahí a Doraemon. Tiene la cámara que se haya movido. Ya podéis ver a Doraemon otra vez. Tranquilos, no os pongáis nerviosos. Vale, es instantáneo, no está mal, ¿vale? Por 2 un instantáneo que exila cualquier artefacto o criatura, no está mal del todo. No es un 0 esta carta. ¿Te van a matar un bicho a ti? Pues mira, un 1-1 lo conviertes en un 4-4, ¿vale? Por ejemplo, el caso es que al final era típica carta que se puede jugar para pillar por sorpresa en alguna partida y tal, pero que acaba no siendo jugada de forma generalizada porque darle un 4-4 al rival o esperar que a mí me merezca la pena exiliarme un artefacto o criatura para poner un 4-4 es un poco extraño, así que seguramente no lo habíamos nunca en construido, y en limitado le va a pasar también lo mismo, yo creo. Curva serpentina, por 4 conjuro, creas una ficha de criatura fractal verde y azul 0-0, ¿vale? Por 4 creas un 0-0 a velocidad de conjuro y le pones X contadores +1/+1, donde X es 1 más la cantidad total de cartas de instantáneo y de conjuro de las cuales eres propietario en el exilio y en tu cementerio, ¿vale? Es fácil que una partida que se alargue o que tengas formas de tirar cartas al cementerio, y en esta colección hay muchísima sinergia con cementerio. Que te hayas tirado tu cementerio, por ejemplo, 7 u 8 instantáneos y conjuros entre cementerio y exilio, y estés poniendo pues por 4 de maná pues un 8-8, un 9-9 o lo que sea, ¿no? El caso es que no se va a jugar. lo siento por vosotros. No se va a jugar porque es demasiado inestable. ¿Vale? Si en respuesta te exilan en el cementerio, por ejemplo, pues es un 0-0, es un 1-1. Siempre en el peor de los casos es un 1-1, ¿vale? Siempre entra como mínimo con un contador +1/+1. Pero por 4 de maná, tener una criatura que no sabes lo que va a ser y que depende de un mazo muy específico, y en limitado peor aún, porque en limitado es lo que os dije también ayer, que en limitado es muy difícil tener un mazo con más de 7 u 8 conjuros instantáneos, es muy raro, y si tienes demasiados conjuros instantáneos y no tienes criaturas, el mazo tampoco es bueno. Entonces, creo que no es una carta que vayamos a ver nunca en construido, y en limitado tampoco la veo muy buena. Aunque te montes un mazo de instantáneos y conjuros, aún así, yo seguramente no, ni siquiera la jugaría en mi mazo tampoco. Siguiente carta, Día Nevado. Qué pena, podrían haber aprovechado y haberlo hecho instantáneo nevado, aunque no es la temática de Strixhaven, para hacerle un pequeño guiño a Kaldheim, que sí que era nevado. Bueno, pues por 6 instantáneo, giras 2 criaturas objetivo que no se enderezan en el próximo turno. Robas 2 cartas y descartas una carta. Por 6 de mana,
es una carta absolutamente injugable en construido, ¿vale? Por 6 de mana no puedes robar dos y descartar uno. Es tristísimo, aunque sea instantáneo, aunque giras dos criaturas que nos enderezan. Incluso para limitado. Para limitado se puede jugar. El limitado es el típico hechizo que te metes de coste 6 para partida avanzada, que te puede dar una partida, ¿vale? Porque hace un efecto de estos de sueño, de dejar dormidas a las criaturas un turno completo, y encima ni siquiera pierdes carta. Robas 2, descartas 1, profundizas un poco en el mazo, buscando alguna situación. Ah, esta está bailando flamenco. La carta en limitado es jugable, ¿vale? Para llevarte una copia de esta carta la puedes llevar perfectamente en cualquier mazo con azul. En construido es un cero absoluto. Cero absoluto, nunca mejor dicho, en un día nevado. Bueno, resolver la ecuación. Por 3, conjuro, buscas en tu mazo una carta de instantáneo de conjuro y la pones en mano. Es un tutor de coste 3, que no es muy allá, porque simplemente busca instantáneo conjuro, cuando precisamente en esta colección hay un montón de cartas de aprender, que te dejan buscar cualquier carta de elección directamente en tu banquillo. Entonces, haciendo otra cosa adicional, quiero decir esto, como no hace otra cosa, es precisamente la colección en la que menos va a destacar, porque buscártelo en tu mazo, ¿para qué? Si ya puedes buscarte en tu banquillo, además de jugar una carta que hace algo por sí misma, ¿no? Creo que la carta no se va a jugar en construido, no creo que haga falta esto, hay muchos tutores ya, de todo tipo, mejores que este, en todos los formatos, y en limitado lo mismo, en limitado... Limitado yo no la jugaría casi seguro que nunca, salvo que tenga un instantáneo o un conjuro de 5 estrellas de calidad y diga, venga va, me meto un resolver la ecuación para buscármelo, porque es muy bueno y muy importante y me da la partida. Entonces a lo mejor sí metería esto, pero en general no sería mi pasión esta carta. Adepto Visional. Por 2, 1-3 que pagas 2, robas carta, descartas carta. Es malísimo para construido, aunque sea hechicero y tritón, que son buenos tipos de criatura. Para construido no puedes jugar por 2 o 1-3, que encima tienes que pagar 2, girarlo para robar una carta y luego descartar otra. Y aunque digas, oh, tengo sinergias con cementerio, hay mil formas más eficientes de tirar cartas al cementerio. Y el limitado es bastante mediocre, pero como limitado es un formato en general mediocre, salvo las raras y las míticas, una común de este estilo es relativamente jugable por 2 o 1-3, que bueno, bloquea bien, ¿vale? Sobre todo para un mazo más defensivo, ¿no? Mira, tienes un buen bloqueador, 1-3, y después de haber bloqueado, pues lo giro para robar y descartar. No está mal, aunque cueste 2 de mana. O sea, en limitado no es una bomba, no es una estrella, pero es una carta jugable para limitado y mala en construido. Sabia de la simetría. Por 1 azul es un 0-2. Vuela, hechicero y humano, buenos tipos de criatura, que tiene hechicería. Siempre que lances o copies un instantáneo o conjuro, la criatura objetivo que controlas tiene una fuerza base de 2 hasta el final del turno. O sea que esta criatura es potencialmente un 2-2 vuela, ¿vale? Por un mana azul. Siempre que lances instantáneo el conjuro se convierte en un 2-2. Ella o cualquier otra criatura. Es decir, puedo hacer que todas mis criaturas peguen de 2 de fuerza base. ¿En construido va a surgir un mazo azul blanco de hechizos? Es que en el color blanco ayer vimos que había varias criaturas que con hechicería ganaban fuerza y resistencia, ganaban más 2, más 2, más 1, más 1. Creo que va a haber mazo de azul blanco de hechicería y luego que se protejan con algún counter, con algún countercillo barato. Y encima vuela. Esta carta es jugable en construido, ¿eh? El mazo, a ver, no sé si al final el mazo de lanzar hechizos, el mazo de hechicería, vamos a llamarlo, va a ser bueno en construido, pero potencialmente tiene cartas muy buenas en el azul y en el blanco, como vimos ayer en el blanco y hoy estamos viendo en el azul. Esta carta no es injugable en construido. Ya sé que no es mucho, pero eso de fuerza base a ella misma o a cualquier otra criatura que controles, ¿no? La criatura objetivo que controles tiene una fuerza base de 2. Quiere decir que cualquier dopaje que le hayas hecho a posteriori o a anteriori, cualquier +1/+1, +2/+2 que haya recibido esta criatura se queda, ¿vale? Ese 2 va de base y luego todo lo demás se suma. Lo digo porque criaturas blancas que vimos ayer tenían fuerza base también 0. Había una que era por un blanco, un 0-1, que con hechicería ganaba +2/+2, ¿no? Tiene mucha sinergia con esta carta en particular. No es mala esta carta para ese mazo en particular, ¿vale? Solamente es buena en un mazo de instantáneos o de conjuros de criaturas que pegan 0. Y ojo, mola con ornitópteros. El problema es que si llevas muchas criaturillas de estas chinches de coste 1, de coste 0, que pegan 0 para aprovechar esta carta, ¿cuántos instantáneos o conjuros vas a llevar en tu mazo? Bueno, todo lo demás. Llevas 20 criaturas y 20 instantáneos y conjuros. No está mal. Esta carta es buena para construido, ¿eh? Es buena para construido. No sé si al final se acabará jugando. Yo espero que sí, porque le veo mucho potencial y es un mazo que ya huele a molón.
huele a molar mucho. Yo molo, yo juego mazos molones, así que esta carta tiene pinta de molar mucho. Y en limitado, pensad, por ejemplo, con esto, puedes hacer que este bicho pegue de 2. Es como que si tienes un mazo de criaturas pequeñillas, puedes hacer, y nada, pero es que el problema de limitado es lo que os decía, que es que en limitado juntar un mazo con suficientes instantáneos o conjuros como para justificar una carta de este estilo es muy complicada. Así que seguramente en limitado la carta no sea buena, de ninguna manera, por muy mazo, muy buen mazo que tengas, pero en construido la veo bastante buena, la veo jugable, esperemos que se juegue esa carta. Enseñanzas de los arcaicos. Por 3 es una lección, conjuro, que la puedo aprender desde el banquillo, ¿no? Con otras cartas, y dice que si un oponente tiene más cartas en su mano que tú, robas 2. Si tiene al menos 4 cartas más que tú, en vez de eso, robas 3. O sea, que por 3 es un roba 2. Dirás, ah, qué caca, sí, es una caca, por 3 robar 2. Hombre, es necesario que el rival tenga más cartas que tú. O sea, esta carta no es para llevarla de base. Porque si eres tú el que tiene más cartas que el rival, o los dos tenéis 0 cartas en mano, esta carta no hace nada, para empezar, ¿vale? Pero por eso es una buena lección, la tengo en el banquillo. Y si el oponente tiene más cartas que yo, pues aprendo. A ver, ¿cuál es la última carta que hemos jugado? ¿Cuál es la última carta que hemos visto con la que aprendías? Esta. Examen sorpresa. Al final del turno, examen sorpresa, robo una carta y aprendo. Enseñanzas de los arcaicos en mi turno. Como tienes más cartas que yo, enseñanzas de los arcaicos y robo otras 2 más. O sea, al final has sacado un buen puñado de ventaja de cartas por 2 hechizos de coste 3, un instantáneo y otro conjuro. En ese sentido está bien. Si el oponente tiene 4 o más cartas que tú, es que la partida la tienes muy mal, ¿vale? O has jugado un mazo muy agresivo, te has vaciado la mano en los primeros turnos y luego lo vas a volver a rellenar la mano, también puede ser, ¿eh? Esta carta es buena, ¿eh? Esta carta es buena. En construido es buena. Por lo mismo que os decía, las lecciones no ocupan lugar. Bueno, sí ocupan. Ocupan un lugar de 15 cartas que tienes en el banquillo, sobre todo para Best of One. Pensad que estas cartas de lección van a cambiar el paradigma del Best of One. Me alegra mucho que Magic, que Wizards of the Coast se haya dado cuenta de que el futuro de Magic es Magic Arena. Y que si tú quieres que Magic Arena sea un juego atractivo para el público, no puede ser Best of Three. Best of Three es lo peor que tiene Magic, es lo que más daño ha hecho a este juego. Pero es necesario. Es necesario porque el juego está desbalanceado. Y diré, oh, que la gente aquí llevándose la mano a la cabeza, las manos a la cabeza. Está desbalanceado porque las partidas, al mejor de uno, están desbalanceadas. El que sale, gana. O el que sale, no gana, pero tiene un porcentaje muy superior al que no gana. Cosa que en otros juegos sí han sabido compensar. Y esto es muy importante. Y esto es lo que hace, por ejemplo, que juegos como Hearthstone estén años luz por encima de Magic en cuanto a alcance mundial, ¿vale? En cuanto a alcance de usuarios. No más que abrir Twitch y ver que Hearthstone habitualmente tiene más o menos entre 5 y 10 veces más espectadores que Magic. Y el número de jugadores será también 10 veces mayor a nivel mundial. Bueno, el caso es que en Hearthstone sí han sabido paliar esa deficiencia del Best of One que Magic tiene. Magic salir hace que ganes, básicamente, que ganes el 70 o el 75% de las veces. Y no salir hace que pierdas el... es lo mismo, el 75% o 70% de las veces, ¿no? Y eso es una cosa que si tú quieres que tu juego triunfe, no puede ser que tengas que jugar el mejor de 3 para que el juego sea bueno. Es lo que hace que seamos 4 gatos jugando a Magic. Y eso se ve en Twitch, se ve en YouTube, se ve en general en la vida. En general en la vida la gente no juega Magic, jugamos muy poquito, es una comunidad muy pequeña. Si consiguen que el Best of One sea realmente competitivo y consiguen eliminar ese desbalanceo de quién sale en las partidas, harán que el Best of One sea mucho mejor y harán que Magic se pueda jugar a una sola partida siendo profesional y competitivo aún así el juego, ¿vale? Ese sería el camino a seguir. Obviamente esto no lo va a cambiar del todo, no va a cambiar prácticamente nada, ¿vale? Porque aprendo de tercer turno y juego una elección de cuarto. Eso no va a cambiar nada en Magic, ¿vale? Para cambiar Magic, el Best of One, van a tener que hacer algo mucho más grande que esto, pero es un primer paso, es un primer ladrillo que se pone para este futuro, ¿no? Bueno, la carta, como digo, es muy buena en construido y es muy buena en limitado. Es una carta que va a haber juego. Ya digo, a lo mejor hay que esperar a que rote el trono del Draenor estándar para que esto se juegue, pero es buena carta. Tentado por los Oric, por 4 es un conjuro, por cada oponente ganas el control de hasta una criatura o planeswalker objetivo que controla a su jugador con valor de mana 3 o menos. Básicamente, por 4 le robas al oponente una criatura o planeswalker. Estas cartas son buenas, se juegan. No sé si de base se va a jugar, dependería de cómo sea el metajuego, porque si el metajuego está dominado por Jorions, Sultai y Jorions de Ultimatum, pues no, el tentado por los Oric no se va a jugar, lógicamente. Pero esta es la típica carta que si el metajuego está lleno de criaturas, es una carta ¡muah! Que es cremita contra los mazos agresivos. Uy, ese Anax, uy, te lo voy a quitar. Uy, qué bien, qué gusto tiene ese Anax, por ejemplo, ¿vale? Es una carta para banquillo, es una buena carta de banquillo. El problema que tiene es que cuesta triple azul.
Pero un mazo de estándar que se pueda permitir ese triple azul la va a jugar de banquillo seguro. Y en limitado es buena. En limitado es bastante mejor incluso que en construido. Eso sí, cuidadito con el triple azul. Prueba de talentos por 2 instantáneo contra este hechizo. Objetivo de instantáneo o de conjuro, ¿vale? O sea que tenemos un negar, ¿vale? El negar contra este hechizo que no sea de criatura, claro. Entonces no es lo mismo que un negar, ¿vale? Sigo leyendo. Buscas en el cementerio, mano y biblioteca de su controlador cualquier cantidad de cartas con el mismo nombre que ese hechizo y exile las ese jugador baraja. El caso es que le hace un extirpar a todas las copias de esa carta. Todas las copias de esa carta que pudiesen estar, que contrarrestas, es instantáneo conjuro que contrarrestas con esto, las exilias del cementerio y del mazo, ¿vale? Además de que miras el mazo completo, que también es útil, ¿no? Porque buscas en cementerio, mano también, por cierto, la mano también la ves, y biblioteca todas las copias, un extirpar en toda regla. Y las exilias, no las podrá jugar. Todo el mundo estará pensando, supongo, ah, pues ya está Ultimatum, el Sultai Ultimatum, el Ultimatum Sultai, lo contrarrestas y encima le quitas todas las copias. Se acabó la enfermedad, o sea, y ya no hay problema. Una carta buena, esta es muy buena carta, obviamente es innegable. Es cierto que solo es para instantáneos o para conjuros, pero yo la veo 100% jugable de base incluso. Se juega en negar de base, ¿por qué no jugar esto de base? En el formato hay muchos instantáneos o conjuros importantes, ya digo, por ejemplo, los Ultimatums, Epifanías de Oldrun, Removals, Abrecia Instantáneo y Conjuro, yo qué sé, Gigantes Aplastahuesos, por ejemplo, Ladronceros Atrevidos. Hay muchas cartas que se juegan a velocidad instantánea de conjuro. Cartas que son instantáneo o conjuro, perdón, y que exiliar todas las copias del mazo, cementerio y mano, y ver la mano y la biblioteca del rival es bastante útil, ¿no? Esta carta es muy buena en construido, se va a jugar incluso de base, ya lo veréis cómo se juega una o dos copias de base y otras tantas de banquillo. Y en limitado no, en limitado el problema de esta carta, de base no la puedes llevar, porque en limitado las amenazas son criaturas, eso es lo que gana las partidas en limitado. Entonces esta carta te la vas a comer con patatas la mayor parte del tiempo en la mano. Y cuando caces un instantáneo o un conjuro, la habilidad de extirpar es casi irrelevante, porque los mazos de limitado generalmente llevan una copia de cada carta. Una o dos como mucho, ¿no? Atleta de los vórtices. Por 3 es una criatura hechicero y humano. 2-3. Que ya voy a dejar de decirlo de buenos tipos de criatura porque al final nunca es relevante. Bueno, pues mientras tengas 8 o más tierras, obtiene +1/+0 y no puede ser bloqueada. Obviamente esta carta es un 0 en limitado. O sea, perdón, en construido. En construido es un 0. Porque en construido, mira, aunque fuese directamente por 3 un 3-3 imbloqueable, sería mala. Por 3 un 3-3 imbloqueable en construido no se jugaría. Ya os lo digo. En limitado es buena. En limitado por 3 un 2-3 es una criatura que te rellena el mazo. Una carta de relleno que se puede jugar. Y bueno, en partida avanzada se convierte en una amenaza peligrosísima. Un 3-3 imbloqueable en limitado es muy bueno. Así que la carta es buena en limitado, pero en construido es un 0. Acróbata de la cascada, por 4 es un 3-1, vuela, es hechicero, es Jin no es relevante, pero hechicero sí. Dije que no iba a volver a decirlo, y lo he vuelto a decir, que tiene la habilidad de rebatir, siempre que esta criatura sea objetivo de un hechizo o habilidad que controle un oponente, lo contrarrestas a menos que el jugador pague 2, o sea, para poder hacerle objetivo de hechizo o habilidad, para poder hacerle objetivo hay que pagar 2 extras. Por 4, 3, 1, vuela. Obviamente en construido es un 0, porque ¿a dónde vas con un 3-1 vuela por 4 de mana en construido? Esto no vale para nada en construido. Por mucho rebatir que tenga, es que aunque tuviese antimaleficio directamente, que sería mejor, que el oponente no puede hacerlo objetivo y punto. O sea, rebatir es peor que antimaleficio, ¿vale? Aunque tuviese antimaleficio, esta carta sería mala. Aunque tuviese antimaleficio e indestructible, no se jugaría. Y el limitado es muy buena. El limitado por 4, 3-1 vuela, nada, no es ninguna maravilla, pero el rebatir sí que fastidia bastante. Así que el limitado es una carta jugable, no es una bomba tampoco, porque por 4 solamente pega 3, volando y tal, solamente aguanta 1, o sea, para bloquear va a morir siempre, o si la bloquean, pero y además que la pueden hacer objetivo pagando 2 más. Así que tampoco es ninguna maravilla, ¿no? Pero está bien, limitado es jugable. Y última carta del análisis de hoy, 40 minutos, ¡oh, estoy súper contento! Serpiente agujero de gusano, por 5 es un 3-5, que pagando 4, la criatura objetivo no puede ser bloqueada este turno, es un terapio para construido, es una de las peores cartas de la historia de construido, bueno, no es de las peores, pero sí que estaría entre las 100 peores, ¿por dónde vas por 5, un 3-5? Pues sí, la habilidad es buena, pero sí hay que pagar 4 para activarla y lo puedo hacer para cualquier criatura objetivo. El limitado es 5 estrellas. Por eso es infrecuente, no es común. Esta carta en limitado es tremendamente buena. O sea, estas son las cartas que ganan en limitado. Diréis, joder, o sea, si no conocéis cómo funciona el formato limitado, esta es una de las cartas que ganan partidas en limitado.
y que te las ganan también, claro. O sea, en construido es un 0 y en limitado es muy buena. Diría 4 estrellas sobre 5. Muy buena carta. Porque ya digo, por 5 son 3, 5 es poca cosa, pero se puede dar imbloqueable a sí misma o a cualquier otra criatura que controles. Si llegas a 8 de mana, 2 criaturas imbloqueables. Si os he dicho que esta es buena porque vuela o esta es buena porque gana imbloqueable, esta lo puedes pagar el mana directamente para hacerla imbloqueable. O sea, cualquier cosa, cualquier tipo de evasión es tremendamente buena en limitado. Y bueno, pues hasta aquí el color azul. Me gustó más el color blanco ayer que hoy el color azul. No me parece tampoco malo el color azul, pero me parece un poco más flojete. El color blanco me fascinó ayer, me pareció súper divertido, bonito, con un montón de cartas que me gustaron. El azul lo he visto un poquito más flojete, tanto para construido como para limitado. Pero ojo, que a lo mejor me estoy equivocando en todo, porque una cosa es ver las cartas sobre el papel, nunca mejor dicho. Una cosa es ver las cartas, digamos, con anterioridad de jugarlas. Y otra cosa luego es cuando abres los sobres, montas tu mazo y te pones a jugar y dices, ahí va, esto yo pensaba que era malo. Uy, ¿cómo, qué sinergia más buena tiene con esto? No me había dado cuenta, no se me ocurrió. O, uy, estaba equivocado con esto. O peor aún, uy, esto lo leí mal. Que también pasa. O al revés, cartas que pensabas que eran buenas, luego las pruebas y dices, esto no funciona. Pensaba que iba a funcionar y luego resulta que es muy caro, que tal, ¿no? Pero ya digo, a priori, mi primera impresión es esta, y aquí yo estoy dando primeras impresiones de la colección. Así que nada más, mañana vamos a por el color negro de Strixhaven, no os lo perdáis. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.